Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro canal de videos de Grupo Inti. El día de hoy vamos a hacer un tutorial acerca de las taxonomías. Primero vamos a ver qué son las taxonomías y vamos a aprender en un ejemplo simple a cómo utilizarla. Yo he creado esta página, aquí tenemos la página de inicio. He utilizado el tipo de contenido artículo que viene por defecto en Drupal y he creado varias fichas de animales, de diferentes tipos de animales, como pueden ver. Todos los animales salen entonces en la página de inicio. La idea con las taxonomías es poder clasificar, darle una clasificación a los contenidos, dependiendo de qué es lo que se está viendo en ellos. Entonces yo con eso puedo crear distribuciones o menús, o donde le doy clic a ese menú y me muestra solamente los elementos que yo quiero mostrar, digamos animales, un determinado tipo de animal podría ser. Entonces primero vamos a las taxonomías antes de aplicar el ejemplo. Para ir a definir las taxonomías deben ir primero a estructura, taxonomía. Entonces la taxonomía, resumiendo lo que es, podría decirse que es una especie de vocabulario. Aquí mismo por lo menos está escrito de esa forma, un vocabulario o una clasificación que yo cree. Entonces, como pueden ver, las taxonomías, el objetivo de una taxonomía es clasificar los contenidos según una etiqueta o área. Entonces yo las taxonomías son una especie de diccionario o etiquetas que me ayudan a clasificar los contenidos. Lo primero que vamos a hacer en una taxonomía es crear un vocabulario. Entonces cada clasificación o cada taxonomía debe tener un vocabulario. Entonces yo quiero hacer un vocabulario de animales. Le agrego vocabulario. Aquí en donde aparece nombre y descripción, entonces voy a crear una taxonomía de animales. Entonces le voy a poner como nombre animales. Entonces la descripción, algunos animales, le doy guardar. Entonces ya he creado nuestro primer vocabulario. Como ven, hay otro vocabulario ahí, el que viene por defecto en Drupal. Ese vocabulario pues no nos interesa. Hemos creado el vocabulario de animales. Entonces vamos a agregarle términos a ese vocabulario. Yo voy a agregarle términos porque actualmente pues es un vocabulario que no tiene nada. Entonces vamos a agregar diferentes animales. Cuando le doy en agregar términos, me aparece esto que básicamente darle un nombre, un término y una descripción. Adicionalmente puedo también personalizar la URL, pero más adelante vamos a ver que para qué nos sirve esa la URL del vocabulario, del término. Entonces le voy a poner mi primer término es gatos. Le doy guardar a ese término. Entonces sigo colocando más términos, otros animales. Voy a hacerlo aquí sí, detrás de cámaras, entonces ya vamos a ver todos los términos que hemos creado. Una vez hemos creado todos los términos que necesitamos en nuestra página para clasificar los contenidos, fíjense que los contenidos que yo he creado en la página son contenidos de un mismo tipo de contenido, pero yo puedo aplicarlo esto para diversos tipos. El tipo que estoy utilizando es el que viene por defecto, que se llama artículo. Ustedes pueden utilizar sus propios tipos de contenido que ya en anteriores tutoriales les he enseñado cómo crear. Entonces vamos a lista, aquí a la pestaña lista, que me debería aparecer una lista con todos los términos del vocabulario animales que he creado. Entonces, como pueden ver, gatos, insectos, peces y perros, yo he creado estos términos. Puedo crear organizarlos como quiera, por orden alfabético, los puedo mover. También puedo establecer relaciones, pero
Ejemplo, les voy a mostrar la cuestión de de las relaciones. O sea, que un término puede ser un subtérmino. Entonces vamos a agregar un subtérmino para que para que puedan ver el funcionamiento. Le voy a agregar término. Entonces voy a colocar cucaracha. Voy a crear otro término que lo voy a utilizar como subtérmino. Una vez creado esos términos adicionales, voy a hacer lo siguiente. Como pueden ver, puedo arrastrar y colocarlo aquí en esta jerarquía. Voy a arrastrar cucarachas, que es un insecto, y lo voy a colocar, como pueden ver, además de subtérminos de primer nivel, también puedo tener varios niveles. Entonces lo voy a dejar como un subtérmino de insectos, como un término de insectos o un subtérmino. Le doy guardar y debería aplicarse los cambios. Entonces ya tengo una categoría y subcategorías. Subcategorías de primer grado. Puedo hacer tantas subcategorías como me lo permita Drupal. Entonces tenemos ya nuestros términos del vocabulario. Vamos a salir ya de esta forma. Ustedes han creado la taxonomía. Entonces, la taxonomía, les vuelvo a repetir, es crear un vocabulario y dentro del vocabulario crear términos. De esta forma, vamos a poder clasificar los contenidos según en este caso los contenidos que son fichas de animales según el tipo de animal que aparezca en la ficha. Vamos a ir a la página de inicio. Entonces, quiero clasificar estos contenidos. Pero antes de hacerlo, debemos modificar el tipo de contenido. Realmente cuando vamos, digamos, a agregar un contenido o a modificarlo, no nos va a aparecer aún seleccionar el tipo de animal. Entonces tenemos que modificar el tipo de contenido. Para eso vamos a estructuras, tipos de contenido. Y vamos al tipo artículo, que en este caso es el que yo estoy utilizando. Si ustedes están utilizando otros, pues es básicamente el mismo procedimiento. Entonces, artículo, le doy en el enlace de administrar campos, porque voy a agregar un nuevo campo. Entonces, como pueden ver, está el campo de título, tags, que es el campo que está por defecto, cuerpo, el body y una imagen, que es la que hemos visto en la página de inicio. Entonces, al agregar el nuevo campo le ponemos un nombre. Yo lo voy a colocar esto, tipo de animal. Como pueden ver, vamos a seleccionar un tipo de campo. Entonces, al que le deben dar para usar taxonomías es referencia a término. Referencia a término tiene diferentes tipos de gadgets, de widgets, perdón. Tiene tres tipos de widgets. El primero, control de autocompletar, es una caja de texto donde yo voy colocando el texto y se va autocompletando según los términos que le hayamos colocado a la taxonomía. Cabe decir que en esta opción yo puedo colocar términos diferentes a los ya definidos en la taxonomía, de tal forma que yo puedo agregar más etiquetas. Casilla de selección, entonces es una casilla donde yo puedo seleccionar con un check el tipo uno o varios tipos de términos de la taxonomía. Y en la lista de selección solamente me deja seleccionar un tipo de término, un término de la taxonomía. Entonces le damos, voy a utilizar la lista de selección, le doy ahí. Para este ejemplo, ustedes pueden utilizar los otros. Le damos guardar. Ahora debemos seleccionar inmediatamente el vocabulario que vamos a utilizar. En este caso, pues ahí está el vocabulario animales. En su caso, van a elegir el que ustedes hayan creado. Entonces, guardar opciones de campo. Luego nos aparecen unas opciones más, por así decirlo, avanzadas de ese campo. Esto ya lo habíamos visto en nuestro tutorial de tipos de contenido, de cómo editar y cómo crear. No voy a entrar a escribirlo. Simplemente vamos hasta abajo y le doy guardar opciones así como están.
por defecto y ya tengo el campo creado en ese tipo de contenido, en el contenido, tipo de contenido artículo. Entonces ya puedo editar mis fichas. Cierro y voy hasta la página de inicio y empiezo a editar ficha por ficha. Porque hay que editarla, porque hay que colocar ese tipo de animal, el campo que hemos creado. Entonces le doy en editar a la ficha. Como pueden ver, abajo, ya en el último campo, ya que hemos establecido ese orden cuando modificamos el tipo de contenido, está tipo de animal, el campo tipo de animal. Entonces ahí es donde seleccionamos. Voy a seleccionar en este caso peces. Pueden ver que las subcategorías o las categorías o términos de primer nivel o de segundo nivel, en este caso términos de segundo nivel, aparece con un signo menos, antecedido por un signo menos. Entonces esto nos indica que es una subcategoría o un término que está contenido dentro del término insectos. Vamos a seleccionar, yo selecciono peces y le doy guardar para editar. Y hago el mismo proceso en todas las demás fichas, dependiendo del tipo, de la imagen que sea. Hay peces, perros y gatos. Voy a hacerlo inmediatamente, ya ustedes ahí también lo hacen en su página. Una vez ya han clasificado los contenidos, ya hemos editado cada una de las fichas para colocar qué tipo de animal es. Entonces ya tenemos todas las fichas de animales, en mi caso, todas las fichas de animales editadas y clasificadas. Entonces ya tenemos lo que es la clasificación del contenido. Cada contenido está clasificado por la taxonomía de animales. Cada ficha representa uno de los términos, ya sea perros, gatos, peces o insectos. Vamos entonces queremos ahora clasificar esto. Entonces la forma de clasificarlo, queremos que aparezcan menús para cada tipo de taxonomía, para cada tipo de término. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Primero vamos a estructura, otra vez a taxonomía, vamos a listar los términos en el enlace de lista de términos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero que todo, quiero entonces visualizar un menú de los gatos. Quiero modificar un menú de donde le dé clic y me aparezcan todas las fichas de gatos. Entonces, para hacer eso, tenemos que saber cuál es el enlace que nos puede llevar a eso. Las taxonomías crean un enlace. Cada vez que crea un término de un vocabulario, ese término tiene una URL que nos lleva directamente a todo el contenido que tiene esa etiqueta. Entonces les voy a mostrar, ejemplo del gato. Gatos, entonces al darle clic, como pueden ver, me lleva a un ítem de menú, a un ítem, perdón, de una URL donde me salen todos los gatos. Volvemos otra vez a estructura, taxonomía. Cada término tiene una URL, como les había dicho. Entonces, cuando vamos al enlace de listar términos, vamos a ir directamente a modificar la URL. Por lo menos para el ejemplo de gatos, vamos en editar, vamos a editar el término. Y ahora vamos a utilizar la caja de texto o la caja donde dice alias de URL. Aquí colocamos la ruta que queremos para esa URL. Entonces, para que aparezca la ruta que yo quiero es gatos, simplemente gatos, le dejo así como está. Entonces, si van a escribir una ruta larga, no utilicen espacios ni símbolos especiales. Entonces, yo cambio la ruta, le voy a la ruta del alias de URL, le escribo gatos y le voy a guardar. Entonces, gato sería la nueva URL que deberíamos colocar. Bueno, entonces al darle clic supuestamente al enlace nos lleva a esto, donde solamente vemos los gatos, las fichas de gatos. Pero yo quiero colocarlo en un menú. Yo quiero colocarlo en el menú, entonces vamos a hacer eso. Para hacerlo, vamos a crear un ítem de menú.
Vamos en estructura, menús. Tenemos entonces los menús que vienen por defecto. En mi caso, en Drupal, tengo el menú principal, main menú, que es el menú que estoy utilizando, que solamente tiene como ítem de menú home en este momento. Entonces, lo que voy a hacer, ya en un tutorial expliqué cómo crear menús y cómo crear o modificar, agregar o modificar ítems de menú. Entonces, lo que vamos a hacer es ir a listar enlaces, aquí en el menú que ustedes tengan como menú principal, y agregar un nuevo enlace, añadir enlace. Entonces, como enlace o título del enlace, voy a colocarle la categoría o lo que ustedes quieran colocarle, como eso es lo que aparece, el texto que aparece en el menú. Entonces, le voy a colocar gatos, fichas de gatos. Y en lo importante es el título del menú y lo que es la ruta. Entonces, en la ruta es donde deben colocar lo que les había mostrado, la ruta que modificamos, la URL del término. Entonces, como ya yo a la URL del término le había puesto gatos, pues debo colocar gatos aquí. Gatos, esa es la ruta que deben colocar. En mi caso, si ustedes colocaban pues otra ruta, pues deben, esa es la que deben colocar ahí. Lo demás es, ya lo expliqué en otro tutorial y no tiene gran relevancia. Entonces le damos guardar y ya tengo ese ítem de menú. Voy a organizarlo, voy a dejarlo de segundo y darle guardar configuración. Entonces cierro y ya me debería aparecer ese ítem una vez recargada la página. Como pueden observar, entonces en el menú principal aparecen dos ítems, home y ficha de gatos. Si yo le doy a home, me aparecen todos los animales, que serían aquí nueve fichas que yo he creado de animales. Si yo le doy en fichas de gatos, me aparecen solamente los gatos. El mismo procedimiento se hace en el caso de hacer las otras fichas, de dejar los otros ítems de menú, el ítem para que me lleve a las fichas de perros y el ítem que me lleve a las fichas de peces. Prácticamente se hace lo mismo, solo que seleccionando pues la taxonomía, en vez de seleccionar la taxonomía de gatos, seleccionamos la taxonomía de perdón, en vez de seleccionar el término gatos, selecciono el término perros, cambiándole la URL y el término peces también. Entonces vamos a hacer el cambio, nuevamente el cambio de la URL, que creo que es lo que quizás les cueste más trabajo. Entonces vamos a estructura, taxonomía, vemos el vocabulario y le damos otra vez a lista de términos. Y vamos a esta vez al de perros. Le voy a editar al término de perros. Y en alias de URL le coloco perros. O el URL que yo quiero que vaya. Entonces, perros le voy a guardar. Y ya le cambié. Y ya es lo mismo. Entonces, para acceder a esta taxonomía, simplemente le tendría que colocar esa ruta. Entonces, voy a volver a crear un ítem de menú. Voy a crear los ítems de menú que falta. Entonces, en peces lo edito. Y le coloco la URL de peces. Y ya tengo entonces, hago lo mismo con el de insectos y ya tengo las URLs modificadas. Entonces lo que voy a hacer es crear los ítems de menú que faltan. Voy entonces otra vez a estructura, menús, menú principal, le voy a enlistar enlaces y creo los nuevos enlaces. Aquí en el que estoy creando es el de perros, lo importante es colocar el título del enlace y de la ruta, o la URL que sería la que nosotros configuramos, y le voy a guardar. Lo mismo con las fichas de peces, ya lo voy a hacer aquí instantáneamente. Entonces tengo los tres ítems de menú que quería crear. Voy a la página de inicio otra vez. Como pueden ver, ya me aparecen todos los ítems de menú, los que quería crear. El ítem de ficha de gatos que me lleva hasta todas las fichas que sean gatos, que yo haya clasificado como gatos. El ficha de peces
al hacerle clic, me lleva a todas las fichas que yo clasifiqué como peces. Todos los tipos de contenido son del mismo tipo, del tipo artículo. Yo puedo hacer una combinación, yo puedo hacer que me aparezcan aquí en esta categoría si le pongo esa taxonomía, ese vocabulario y ese término, que me aparezcan también diferentes tipos de contenido que no sean artículo. Sí, o sea, pueden mezclar en una misma visualización o vista varios tipos de contenido pero que tengan el mismo término y estén trabajando con la misma taxonomía. Luego voy a la ficha de perros, que debería visualizar todas las fichas que he clasificado con el término de perro de la taxonomía. Entonces, como pueden ver, de esta forma es una forma fácil con las taxonomías, sin necesidad de utilizar módulo, de clasificar nuestros contenidos. Al clasificar los contenidos nos da la oportunidad de crear categorías o páginas o vistas que yo puedo usar para organizar mi página web. Muchos me estaban preguntando de cómo hacía esto de organizar páginas web. Pues con las taxonomías yo puedo hacer una organización de mi sitio. Puedo utilizar un módulo más adelante, o sea, vamos a utilizar un módulo más, todavía más especializado para organizar todos los contenidos, para crear vistas, pero eso lo veremos más adelante. Aquí hemos aprendido cómo utilizar las taxonomías de forma práctica, para qué son. Bueno, amigos, espero que les haya servido este tutorial. No olviden darle me gusta si les ha servido el contenido, si recomendarlo con sus amigos. Y especialmente pues suscribirse a nuestro canal para seguir viendo nuestro curso. Que tengan buen día.